Al menos 31 personas muertas y 300 heridas, dejó un sismo de magnitud 7.5 y otros subsiguientes, que se registraron este 26 de febrero en Papúa Nueva Guinea. William Bando, administrador de la región de Tierras Altas, señaló al diario local The Post Courier que al menos 13 personas perdieron la vida en Mendi, capital de la provincia del sur de las Tierras Altas, y otras 18 en las pedanías de Kutuku y Bosabe. Un equipo del gobierno sobrevolará mañana martes la zona afectada, para conocer mejor el impacto del temblor. En las zonas más afectadas se han reportado cortes de luz, suspensión de las comunicaciones telefónicas y también daños considerables en propiedades e infraestructuras. La policía advierte que hasta 400.000 personas de cuatro provincias se han podido ver afectadas por el movimiento telúrico, que sorprendió a la región la madrugada del lunes. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, el sismo de magnitud 7.5 se registró a una profundidad de 35 kilómetros y con epicentro a unos 90 kilómetros al sur de Porgera, en la provincia de Enga.